Gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice Para el hombre de Dios, María es seguridad. Es pleno sentido de la vida. María es la mujer segura de sí misma, la mujer que llenó su vida de sentido de Dios. Y si nosotros queremos tener sentido en nuestra vida, tenemos que llenar nuestra vida de María, porque llenando nuestra vida de María, llenamos nuestra vida de Dios. Un saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios. Hoy, hoy tenemos novedades, novedades múltiples. La primera de ellas, que quiero dar un saludo cordial a los amigos que nos están siguiendo en vivo y en directo a través de, escuchen, 1180 de la ciudad de Lima. Bienvenidos, estamos en vivo y en directo. También en los 590 de la ciudad de Arequipa. También estamos en vivo y en directo a través de los 720, todos ellos de amplitud modulada aquí en la ciudad de Cusco y además canal 27 UHF, señal abierta en la ciudad de Cusco. Pero además, como si esto fuera poco y como dicen los vendedores, eh, para que esta oferta sea completa, también saludamos a nuestros amigos que nos siguen en el Facebook. En el Facebook de. NSE Radio o en el Facebook de NSE TV. A todos, la bienvenida. Estamos en vivo y en directo y haciendo un esfuerzo de combinaciones y, y, y agarre por aquí y agarre por allá y vuélvase loco probando, pero la cosa está funcionando. Además, si quiere alguito más, estamos conectados en vivo y en directo. Con nuestra hermana Eulalia da Silva, una Josefina de primera línea, una, eh, una Josef de Josefología de primera línea que está en la ciudad de Lima. Está retenida, fue a hacer algunos trámites y la tenemos ahora con nosotros. Hermana, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Como siempre, les agradezco haberme invitado al programa, pero cada vez que vengo es una novedad y me alegra mucho poder estar. Es eh, justo a, tratando con ustedes, aunque esté aquí retenida en Lima. <laughs> Así es. La, eh, aquí lo que tenemos que hacer es que, bueno, eh, este virus nos puede retener físicamente, pero no sí. nos va a retener espiritualmente. Y eso es un poquitito pues, lo que eh, estamos tratando de comunicar a través de nuestros programas junto a ti. Eh, eh, sin duda, las autoridades, eh, viendo lo más conveniente, eh, para sus proyectos y para sus planes, tienen que tomar a veces determinaciones que, a, o sea, eh, podríamos juzgarlas de una u otra forma. No estamos aquí para eso, lo hemos dicho ya varias veces, pero hay una cosa que sí está clara: nosotros como, como cristianos, nosotros como católicos, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, no podemos tampoco dejarnos apabullar por esta situación. Y por eso queremos estar cada vez más cerca de nuestros amigos, cada vez más cerca. Y hoy, eh, como ayer no hemos podido salir, yo le comentaba a la hermana Eulalia mientras preparábamos el programa eh, fuera de cámaras, eh, yo me quedé con un dolor muy grande ayer de no haber podido salir con él junto a ti. Y le dije, hermana, por favor, hablemos de San José. Por eso qué mejor que traer a una josefóloga de primera línea como es ella. <laughs> gracias, gracias. Pero sí, ciertamente eh, es, es propicio el día, aunque es ya pasado de San José, como para él no hay tiempo porque él ya vive en la eternidad. Claro. Eh, y para nosotros ahora que tenemos este, este, eh, digamos, no nefasto suceso, sino más bien eh, 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 fausto suceso. O sea, es decir. Eh, ahora estamos con tiempo para poder pensar en lo que realmente es importante en nuestra vida, que es el aspecto espiritual. O sea, nosotros no somos de aquí de este mundo, somos para una eternidad, para la felicidad eterna. Y realmente el Señor en su divina providencia saca bienes de lo que parece un mal. Y en este caso eh, podemos darnos el tiempo, pues para meditar, para estar en familia. Y, y qué más y qué mejor que pensar en San José, patrono de la Santa Iglesia, eh, padre putativo de nuestro Señor aquí en la tierra, y el santo modelo que, que podemos de él, cada virtud que le podríamos ir, ir mencionando de este gran santo, pues en todas ha sido modelo. Realmente eh, me parece que es oportunísimo. El, el momento pues para hablar de este gran santo ¿no? así es, es un momento propicio para poder hablar y San José tuvo una misión y fíjense eh, una de las reflexiones, estoy tomando todo de nuestras revistas, el Josefino una revista que si estás enganchado eh, en nuestro grupo de Whatsapp la hacemos llegar todos los días si no también pues la puedes buscar en nuestras páginas web porque es una revista de difusión gratuita y eh, en la parte de Josefología, eh, en, en la revista de marzo del año pasado, dice, la misión que iba a tener San José exigía una santidad singular, de la cual estuvo dotado, ya que desde sus prim ya desde sus primeros años el Dios Providente le concedió todas las gracias recibidas ya desde la infancia, piedad, virginidad, prudencia y perfecta fidelidad. Y yo aquí quiero hacer un stop, porque no podemos olvidarnos que nosotros también tenemos una misión y que Dios a nosotros nos da también todas las gracias para cumplir con esa misión. Y el problema está que muchas veces nosotros... No respondemos con la generosidad de San José o con la generosidad de María Santísima, y por eso eh, nos parece que, no, pero mira, eh, ¿cómo puede ser que me suceda esto? ¿Cómo yo ahora voy a estar encerrado en mi casa? Dios ya nos dio las gracias para poder vivir esto. Y ahora mismo lo único que tenemos que hacer es responder a esas gracias y ver en esta providencia lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y dar nuestra respuesta, nuestro sí, y decirle, Señor, como San José, eh, tú lo mandaste salir de noche para Egipto y no vino a refunfunear ni a decir, mira, a esta hora no, vamos a esperar que sea un poquito de día. Salió inmediatamente con su esposa y con su hijo camino a Egipto. Te dice, pues tiene una base fundamental a lo que yo puedo... Eh, recordar de que de, de todo lo que he oído hablar y de lo que hemos leído en la sagrada escritura de San José y es y es lo siguiente San José eh, se consideraba criatura San José sabía cuál era su puesto en la creación Dios como Trinidad o sea Dios Padre Hijo Espíritu Santo Dios en su unidad trina eh, es el creador es el dueño y cuando hizo al hombre, lo hizo a imagen y semejanza suya y le dio un cierto poder, el poder de ser, eh, eh, de gobernar el mundo. Le dijo: Pues creced, multiplicaos y dominad la tierra, ¿no? Eh, trabajad en la tierra para que ella os sirva, ¿no? que sea un bien útil para vosotros. Pero mmm, la postura de San José no fue la del primer hombre. Que se creyó, pues yo soy importante, pues entonces yo me hago el dueño del mundo, entonces yo quiero pladear a Dios. No, San José eh, supo su buen puesto como dueño segundo, como criatura, como instrumento de ese Dios creador. Y ahí encontró él la verdadera felicidad, a pesar de eh, todo lo que tuvo que sufrir en la vida. Porque eso que usted acaba de decir, mira, en la noche que te despierta el ángel, oye, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, que lo quieren matar, pues qué angustia, ¿no? No fue nada fácil. Y sin embargo, San José, usted muy bien lo ha dicho, ni se quejó, ni se rebeló ni dijo, voy mañana, ¿qué es esto a estas horas, salir a estas horas por ahí en los caminos, en la oscuridad? No. Sabía que era un instrumento. O sea, se daba cuenta de la misión que Dios le estaba dando, y ese era, digamos, el primer paso: defiende de esta criatura que es el Mesías eh, esperado de todos. ¿no? Y, y, y precioso, porque San José en ningún momento pues, eh, se detuvo a, a pensar ¿no? ¿Cuál, es, cuál es mi mejor eh, momento, mi comodidad, eh, mi eh, estar, eh, por decir,. Eh, apto, con todo lo necesario, seguro, ¿no? Se lanzó porque no hay mayor seguridad que la del Dios Padre. ¿no? Así es. Y fijémonos que la Sagrada Escritura expresa esta verdad con eh, una expresión, San José, el varón justo. A María la llama llena de gracia. De José dice que era un varón justo. Es decir, es perfecto, adornado de todas las virtudes. Por eso dice, lo pueden encontrar en la Sagrada Escritura, en Mateo, capítulo 1, versículo 19: La justicia de la cual se habla aquí eh, no es, es precisamente la virtud de la justicia que consiste en dar a cada uno lo que le pertenece sino que es la justicia de la reunión de todas las virtudes. Todas las virtudes, es decir, San José no se andaba con vueltas. San José no, eh, podríamos decir, no escatimaba en las respuestas de Dios. Y entonces Dios podía darse plenamente a este José. Y podía cada vez confiar más en José. En cierta forma, alguna vez pusimos esta imagen con la Santísima Virgen María como un globo, yo lo voy llenando, lo lleno y puedo decir, está lleno, pero tiene capacidad de más. Y está lleno y tiene capacidad de más. Y está lleno y tiene capacidad de más. Así era también el alma de San José. Así es el alma de un varón justo. Y es lo que necesita Dios hoy de nosotros, esta justicia, la justicia del que deja obrar a Dios en sí, la justicia del que hace el plan de Dios y no su propio plan. Por eso, eh, esta figura de San José nos trae verdaderamente... Varios cuestionamientos. Yo pensaba, hermana, ¿cuántas veces, cuántas veces ponemos nuestros planes sobre los planes de Dios? Es decir, ¿cuántas veces le decimos a Dios, mira Señor, a mí me parece muy bien esto que tú propones, pero ¿no te parece que tal vez esto podríamos hacerlo mejor de esta manera? Y ahí le cortamos a Dios las alas. Para poder obrar en nosotros. Así es, sí. Tenemos, es que tenemos esa, esa tendencia, ya yo diría que con natural, ¿no? O sea, desde que el hombre, desde que Adán pecó, el hombre pues, tiene esa tendencia a no ver en todas las cosas que le pasan una providencia amorosa de Dios, un plan eh, cargado de amor, cargado de bondad para mí. Eh, vemos en Dios pues a un intruso que viene a meterse en mis planes y que más bien a veces es como aguafiestas porque, caramba, yo quería hacer esto de esta manera y Dios me lo pone de esta otra, ¿no? Eh, en mi caso, yo podría decir, hombre, si yo solo vine a hacer unos trámites y ahora estoy aquí en Lima, pues fenomenal que estoy en Lima, mira, puedo seguir trabajando y apoyando en la radio, desde Lima. Puedo, como estamos ahora aquí, las hermanas, eh, por ejemplo, eh, trabajan, hay un grupo que trabaja en ayudando a la capellanía del hospital Rebagliati, que está a dos calles de, de, de donde estamos, ¿no? De, ¿no?, de nuestra casa. Y fíjense, y uno puede decir, bueno, qué bien podemos ayudar a otras personas que están ahora mismo pasando una situación dura, difícil, y podemos incluso eh, ser, digamos, esos instrumentos que ayudan y apoyan al capellán del hospital eh, a lo que él ya no llega, porque está él solo, ¿no? Y ya no llega a visitar a todas las salas y eso. Y, y nosotras, en cambio, pues sí podemos tener ese contacto con las personas sufrientes. Y hace un par de días, pues pudimos bautizar a dos pequeñitos en, en, en situación de riesgo. Y uno dice, caramba, señor, pero tu plan es fenomenal. Traerme aquí, o sea, estar aquí parado. Resulta que vamos a ayudar ahí al hospital y hay dos almas más eh, que se han convertido en hijos tuyos y que le has dado la gracia del bautismo. En caso de que tuvieran, por desgracia, esperemos que no eh, eh, el, la muerte, pues directo al cielo, sí. a gozar eternamente Imag de ti. ¿Qué más queremos? Entonces, si uno, si uno, a esto voy. Si uno, en vez de quejarse, caramba, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Todo el trabajo que deje en Cusco? Pues sí, pero es que ahora Dios quiere que trabaje aquí. Y resulta que aquí, pues, me tiene una serie de sorpresas que realmente te dan una, una alegría. Un, un darse cuenta de que es, es trascendente nuestra vida. No está anclada aquí, ¿no? Que nuestra vida tiene perdón, un, un sentido, un futuro, un futuro pleno, ¿no? Y que lo que va a contar es que Dios me dice, mira, ese día que te quedaste en Lima y no sé qué, pues ayudaste a esa alma eh, a ser hijo mío, fuiste mi instrumento, pues ven bendito de mi padre, ¿no? Eh, es. es que todo esto, esta trascendencia de nuestra vida es la que tenía San José. Y, y, y no es como la nuestra que nos quedamos en nuestros planes, que son, perdonen la, la expresión, pero son muy terrestres, muy de aquí abajo, y que llegan a un objetivo en el que muchas veces solamente veo mi beneficio y no veo el beneficio de los demás, ni veo tampoco, y eso es lo más doloroso, ni veo la gloria de Dios que me hizo y que me hizo para Él, y que si yo vivo para Él, le doy gloria, Él es feliz mucho más feliz, aunque eso no lo sé explicar, ¿no? Es mucho más feliz y a mí me hace cada vez más feliz, ¿no? Fijémonos es... que todo lo que cae, y mejor, todo cae en la providencia de Dios y todo lo maneja Dios a lo Dios. Ese es el problema. Nosotros muchas es. veces, ¿qué queremos? Queremos manejar o que Dios maneje las cosas a lo que a nosotros nos parece, a nuestra pinta, es. como suele decirse. Entonces, claro, si es así... Pues los planes de Dios no pueden cumplirse. Fíjense esta, este ejemplo que ha puesto la hermana, o lo que comentábamos la otra vez. ¿No es uno de los problemas más grandes en nuestro, eh, en nuestro mundo de hoy la ausencia de la figura de los padres dentro de la familia? Pues este virus, ¿qué es lo que nos ha hecho? Nos ha hecho estar en casa. Te, te, te obligo. Muy bien, es Dios el que nos está diciendo, mira, como la, es la sociedad no va a cambiar, te voy a dar un tiempo para que puedas estar con tus hijos, para que puedas amar a tus hijos plenamente. Otra cosa que me decía el otro día eh, un joven. Eh, usted se dio cuenta de que estamos pensando tanto, tanto, tanto en la contaminación. Hay que parar, a ver cómo hacemos, que no haya más coches. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Puso un virus y dijo: Mira, si lo de la contaminación es algo tan serio, vamos a ponerle solución. Que no circulen los autos en todo el mundo. Prácticamente está todo el mundo parado. Uno, uno ve las ciudades, están desiertas, sí. hay coches que sí. circulan, pero no son comparables a la cantidad de autos que circulan todos los días. Pues ahí está, es tenemos nuestro día de limpieza e impuesto por la sí. providencia divina a través de un bicho. Qué lógico, sí. algunos dirán, no, pero ¿cómo Dios va a querer eso? ¿Dios va a querer que se hayan muerto ya más de 10.000 personas? No, Dios no lo quiere. Pero a través de las circunstancias... Que los hombres hemos puesto en el mundo, Dios va manejando, como lo hizo a través de, el, eh, de el César Augusto. Ahora quiero hacer un censo. Ay, ¿Cómo hacemos para que Jesús nazca en Belén? Belén? Ningún problema, ponemos un censo y listo, ya está. Y este censo sí. nos va a servir para que José, como es del pueblo judío, y los romanos respetan la costumbre de todos los pueblos, se tenga que ir a inscribir a Belén porque es de la de, de la familia de David es el descendiente uh -huh. que le tocaría ahora ser uh -huh. el rey de Israel imagínense es así es así es así porque la providencia de Dios bien dijo usted esa frase es a lo Dios o sea nosotros no podemos adivinar ni siquiera intentar eh, elucubrar las ideas que Dios pueda tener eh, para guiar la humanidad entera, ¿no? Y es curioso porque él, desde su puesto, desde su torre de control allí en el cielo, uh -huh. nuestro Dios ve el movimiento de cada uno y ve el bien de cada uno. Incluso mm, esas 10.000 muertes, eh, uno dirá, pero qué desgracia, ¿no? Pues puede ser que no, porque ese era el momento justo para esas 10.000 personas. El momento propicio, el momento en que estaba su alma, pues más abierta a cualquier gracia que Dios quisiera darle para la conversión y la salvación final. Eh, nosotros no podemos calibrar eh, la bondad de Dios porque es que tendríamos que experimentarlo dentro de nosotros mismos y es curioso, raramente lo hacemos porque eso se experimenta en la oración y uno lo ve, ve que Dios es bueno, es padre, me cuida. O sea, los, los que est han estado expuestos, conocemos a varios de los médicos de aquí del hospital Rebagliati y del área de pediatría, ¿no? Que, que solo están atendiendo pues, los casos que ya están ahí, eh, las operaciones ya hechas y eh, los casos de emergencia que se presenten. Hay poco personal, pero el sacrificio que hacen y uno dice, Dios mío, pero... Mmm, Señor, y tú haces que todas esas personas estén pendientes de que si algo me llega a suceder a mí, están ahí para cuidarme. O sea, la providencia de Dios no es no se le escapa absolutamente nada. Y si ni un cabello de tu cabeza cae sin que Dios lo sepa, pues Cuanto más, o sea, si un cabello, Dios lo tiene en cuenta que es nada. Cuanto más toda la alma, no todo el ser humano, somos cuerpo y alma y resucitaremos al final de los tiempos con nuestro cuerpo eh, que nos ha servido para llegar y ganar esa santidad. De allí que eh, San José como todas estas cosas las vivía profundamente y digamos que los tenía ahí, podía contemplar al, al niño Jesús en su crecimiento, a ese Dios en su crecimiento como hombre, pues fue como absorbiendo todo y, y to, todo esa, toda esa sabiduría y como su alma estaba en continua contemplación, a pesar de que trabajaba y tenía todos los problemas propios de cualquier ser humano que tenía una carpintería, tenía que dar de comer a María, a cuidar a Jesús darle todo, no perdía pues ese, ese estar unido a ese Dios providente, a ese Dios amor, a ese Dios bondad, que todo lo calcula para mi bien. Y lo curioso es que yo no puedo decirlo yo, sino lo digo yo, lo dice usted, señor Randy, lo dicen todos los que nos están oyendo, y cada uno puede decir, Dios cuida de mí. De mí. De y no hay mí. detrimento ninguno. <laughs> Muy bien, vamos antes de irnos a una pausa, vamos a saludar. Nos está viendo Jordi Pacheco, eh, también y nos está viendo Daisy Serrano Uribe. Nos dice, hola, quiero que saludes a mi mamá, María de las Nieves, Uribe Espinosa de los, de los Santos de Colombia. Pues con muchísimo gusto aquí va nuestro saludo. También Clara Margarita Ramírez Ramírez. Muy agradecida por su hermoso programa. Soy de la parroquia Santísima Trinidad de Lima eh, y este, nos manda su saludo. Pues a todos ustedes también darle las gracias a nosotros por seguirnos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida retornamos junto a ti. Que nos llame, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubre. Amor, esto que somos, que te da. personas que me viste desde mi corazón te las ofrezco que te da Un domingo de sol me conmovió el latir de tantas vidas, ya viví. Bien, ya estamos nuevamente junto a ustedes y eh, vamos a dar algunos reportes de sintonía que nos llegaron por el WhatsApp. Lo otro que leí antes es lo de Facebook, el Facebook de NS Radio. Ahora vamos al WhatsApp. Eh, si quieres mandarnos alguna petición para que recemos después en las tres Ave Marías y también para que encomendemos, nosotros eh, con nuestra familia espiritual los tenemos siempre muy presentes a todos ustedes, son parte de nuestra familia. Eh, y por eso pedimos todos los días, se los aseguro, porque yo personalmente soy uno de los encargados de hacerlo. Todos los días pedimos por sus intenciones, todos los días. Así que iré de trempanito, cuando rezamos laudes ahí a las cinco y media de la mañana, pues ya ahí estamos pidiendo por ustedes. Eh, saludos a la señora Georgina Colque, que ayer estuvo de cumpleaños. Y nos pidió que rezáramos por la salud de todas las personas del mundo, en especial por eh, los peruanos. También para que eh, no, nos de, eh, no nos dejemos llevar por el pánico. Especialmente eh, también rezar por los más necesitados y por todas las personas que trabajan en el servicio de salud, atendiendo a los enfermos para que no pierdan la esperanza y sirvan al hermano como María lo hacía con el niño Jesús. Me gustó mucho esta esta reflexión porque de verdad ha sido más una meditación que una petición. Eh, también nos, eh, se comunicó con nosotros la señora Gladys y nos dejó las siguientes intenciones por la salud de todos, en especial de la familia Pinedo Jiménez, para que eh, nos fortalezca y nos dé tranquilidad en estos momentos. Un punto fundamental, por eso queremos estar con ustedes, para poder llevar la paz, la tranquilidad, la tranquilidad de la buena noticia del Evangelio. Y por último, voy a leer una más, eh, tenemos más, eh, la señora Gladys Mendoza Macías nos llamó y nos dejó la siguiente intención, por la unión y bienestar de la familia Mendoza Macías, para que nuestra madre mueva. Eh, los corazones de cada uno de los hijos y nos conceda la reconciliación y el perdón nos siguen llegando eh, más más y más peticiones eh, voy a voy a dejar marcada la última para leer y eh, yo quería decirles si quieren mandarnos en el siguiente whatsapp 984 706543 984-706543 es el número de WhatsApp con el que nos puedes hacer llegar tu intención para que después encomendemos en las tres Ave Marías y para que la tengamos presente todos los días en nuestras oraciones. Las hermanas también, la hermana está desde Lima. Me imagino, hermana, que ustedes también rezarán todos los días pidiendo por nuestros amigos y las intenciones que nos encomiendan de todos porque como nos llegan también de bueno de ustedes de Arequipa y sobre todo los que llaman desde aquí de Lima si sí están todos en nuestras intenciones Gracias. sí eso para que vean ¿eh? porque de verdad de verdad que son parte de nuestra familia espiritual y por eso eh, sí. por ese agradecimiento del amor que se merecen ustedes pues siempre los tenemos presentes eh, ahora quiero ir a una meditación que dice San José rezaba y trabajaba. Eh, y nosotros tenemos que rezar y trabajar como San José. Dice, qué sorprendente pensar en la actividad de los antiguos monjes. Ora, et labora, es decir, reza y trabaja. Nos llega a sorprender porque es la dificultad práctica que a diario entorpece nuestra unión con Dios. ¿Qué cuesta arriba se nos hace esto de rezar y trabajar? Iba a decir, <laughs> prácticamente es casi un jeroglífico para nosotros en esta época, ¿o no, hermana? Sí, sí, es así. Porque, bueno, a mí me pasa, ¿no? O sea, es, por ejemplo, depende también de lo que estás haciendo. Si haces, antiguamente los monjes hacían mucho trabajo manual. Con lo cual su mente estaba completamente eh, libre, disponible. ¿no? que, Por ejemplo, si uno está haciendo cuentas, pues difícilmente puedes hacer una jaculatoria. Pero eh, o, o dices el resultado de la cuenta o dices la jaculatoria. Pero generalmente, cuando uno hace un trabajo manual, elevar el corazón, que es lo que suele pasar cuando ¿sabe? uno siempre pone el ejemplo de los enamorados, ¿no? Y es el, el más... Eh, Ad hoc para este tipo de cosas. Eh, cuando están dos enamorados, pues ella estará barriendo la casa, pero está pensando en él. Eh, y lo mismo los recién casados, ¿no? Eh, él estará en el trabajo y se acordará de qué estará haciendo ella ahora, habrá ido a hacer la compra, ¿no? Eh, cosas así. Y, y es cierto, y uno, el ser humano, pues es así, el recuerdo, la, para eso tenemos la memoria. Eh, eh, el recuerdo del amado de lo que uno más le gusta pues está presente ¿no? y eso es lo que llamamos en religión la presencia de Dios y es decir eh, si yo estoy eso me toca estar en la cocina pelando las patatas, las verduras para la comida pues si de repente pienso caramba dios mío mmm, todas las personas que están enfermas pues mira, eh, te ofrezco este trabajito este, este, este que me puede incluso chinchar o el calor que está haciendo por menos aquí en Lima y estar en la cocina pues mira te ofrezco esto por todos los que están enfermos por las almas del purgatorio por los que vayan a morir por o sencillamente si mira señor porque yo te amo y para que se salven muchas almas para que tú estés contento o sea son, esto es el hacer oración ¿no? Esa es la presencia de Dios y el elevar el corazón al amado a la persona a quien siempre o sea la tengo conmigo en el corazón en, si estoy en gracia claro y eh, la tengo en la mente recordándola eh, pensando mira cuánto habrás sufrido tú cuando eras carpintero de lo que fuera o sea son tantas cosas. Y eso es lo que eh, justamente sorprende, porque yo me imagino a San José pues en esa labor. ¿no? Ajá. Y fijémonos o sea, me... que, que este es un punto clave. Sí. Porque San José compaginaba a la perfección estas dos cosas. Sí. Y nosotros qué decimos? Imposible. Imposible. Yo uh -huh. soy limitado, por favor. Dos cosas a la vez, en modo alguno. <laughs> puedo, puedo hacer eso. Primero trabajaré activamente y después si tengo tiempo me uh -huh. recogeré a la oración y iba a decir, y ahora concretamente que estamos encerrados en casa, que no vamos a trabajar, eh, ¿qué sucede? viene la otra excusa, oiga, no, no, no pero espere, es que tengo que estar al tanto con las noticias a ver, ¿cuántos enfermos sí. tenemos ahora eh, en Perú? Eh, son 240, son 260 ¿qué pasó? ¿cuánto aumenta? ¿cómo no aumenta? Uh -huh. oiga, mire que, que en Chile ha pasado esto, que en China ya está pasando esto otro, que en Italia va por aquí, que la cosa va por allá, eh, ¿cómo tener uh -huh. tiempo? además, tengo que contestar todos los guapos. Tengo que reguasapear todo lo que me llega para que mis amigos estén enterados. Además de eso, mi Facebook está alimentándose continuamente y ni que hablar del Twitter. Por favor, tengo que dar las informaciones. ¿En qué momento voy a rezar, hermana? Por claro. favor, denos alguna solución. La solución es eh, bueno estar. Hay que estar atentos a las noticias, ciertamente, pero. Ya sabemos lo que hay. O sea, hay un bicho que está matando gente y que es muy malo. Y que yo lo que tengo que hacer es, eh, aparte de, de seguir las normas que están dando, que use la, la boquilla o la mascarilla, que, que me la frecuentemente en las manos, que no me las lleve a la boca, etcétera. Todos esos eh, parámetros hoy, hoy, de higiene. Hoy, hoy la policía me ha pedido que ya me, ya lo, ya me los compré. Que tenga guantes. Sí. Tengo que tener también guantes cuando, cuando sí. uno va por afuera, para, porque, claro, toca las cosas y eso. Entonces, para sí. evitar el, el contagio, usar guantes. Ciertamente. Pero yo quiero que, preguntarle si, o, una cosa, bien. y voy a hacer una pregunta muy punzante. A ver. Porque me imagino hacia dónde va, pero quiero que vaya todavía más allá. ¿Sí? A ver. Hermana, ¿será que ya no creemos que se puede parar una pandemia con la oración? Sí. Yo creo eso, sí, yo también lo creo. O sea, se, seguramente nos está faltando eh, firmeza en la fe. O sea, por no decir que nos está faltando fe, eh, porque es ciertamente la oración para cualquier pandemia. O sea, la oración puede con cualquier cosa. Si tuvierais un granito, la fe como un granito de mostaza, es decir, no pequeña, sino intensa, diríais a este monte, trasladaos de aquí y os obedecería. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, pediríais a Dios, Señor, que se corte esta pandemia. Yo me arrepiento de mis pecados. Eh, estaríamos intentando eh, pedir perdón a Dios, perdonar nosotros y pedir perdón a Dios de todas nuestras faltas y Dios quitaría la pandemia. Dios quita la pandemia, pero hay una cosa que no quita a Dios y es el tiempo. El tiempo es nuestro tirano. Una frase nunca dicha en la televisión. Pero vamos ya con sí. las últimas intenciones. Eh, por la salud espiritual y corporal y la conversión de la familia Carrasco Pinedo para que le provean en este tiempo lo que necesitan. Por la salud espiritual y corporal también y la conversión de la familia Serrano Tupa reportó su sintonía y pidió un saludo para su mamá, eh, que me prestó su radio para seguir escuchándolos en casa, eh, la señora Elizabeth Gamarra del Callao, pues las cosas suceden por algo y Dios nos quiere más unidos y decirnos que sin, eh, sin él somos nada. Doña Elizabeth, estoy completamente de acuerdo con usted. Ahora nos está escuchando en vivo y en directo. La alegría de poder dar su reporte de sintonía. También nos pidió que recemos por su hijo que está en España y por su hija que está preparándose para dar a luz y por su yerno que es médico. Tenemos más reportes de, eh, el Facebook. Eh, Daisy Serrano, ya la leí, ¿no? Ah, no, sí, sí, ya las leí. Eh, Luisa Pío se agregó también con un comentario, dice, gracias por el programa, saludos desde Atevitarte. Luisa, también nosotros te mandamos saludos, eh, gracias por estar acompañándonos y ahora sí, nos vamos a poner en la presencia del Señor, vamos a eh, poner todas estas intenciones y las que cada uno de ustedes tiene en su corazón y le decimos a nuestra Madre del Cielo. poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Hermana, gracias por habernos acompañado. A ustedes, a ustedes por invitarme a este programa y con esta nueva tecnología. <laughs> Quedan meditaciones <laughs> pendientes, así que seguro vamos a coordinar para que la semana que viene. Sigamos con esto. Y a todos ustedes también, darle las gracias. También agradecer a Juan Carlos Uzcamaita, que hizo posible que este programa llegue a sus hogares. Y también agradecer a nuestros amigos de Arequipa. ¿Quién está allí? George es el que está. George, José Lobón y, eh, y, eh, y eh, José, George, José y Óscar, ¿no? Pues a todos, a todos, darle las gracias también a los que están haciendo la parte técnica allí en Lima, que hicieron posible de que la hermana pueda estar conectada con nosotros. Eh, pues a todos, de verdad, darle las gracias y eh, a ustedes recordarles. Necesitamos la ayuda porque si no nos ayudan, estas cosas son imposibles. Y los corazones de Jesús y de María para poder seguir estando junto a ti.